Bueno, ¿listo para continuar? Ya estamos aquí nuevamente. ¿Está lista la Nora? ¿Está lista para escuchar todo? Ella no, o sea. Ya, Albert. ¿Está lista Nora o no? Para saber la verdad. La Nora ya, ya empezaba a tirar rojo aquí. Ya, 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 mucho sol. Mucho sol. Estamos en la sombra. No, pero hoy día iban. ¿Qué sientes? Esa es la pregunta. ¿Qué presiente o qué? No, mira, Patúa, en la mañana venimos nosotros a hacer un video con la Leticia. Porque, estábamos ahí platicando, en plática. Estaba diciendo la mamá de la Leticia de que vos cada vez que venís a dejar los sobres aquí le quieres cantinear a su hija, más que todo, a su nena. Entonces la Nora escuchó y no creía que era verdad, y hasta que se lo vino a preguntar aquí. Que vino a quitarse la duda. Entonces, ¿vos, es cierto o no es cierto? Porque aquí hay dos versiones ya, o sea, ¿cuál es la verdadera? Porque no, es que ya andabas con la Nora cuando vos venías. No, o sea que cuando... Eso pasó la primera vez cuando la Nora empezó a jalarse conmigo. Uh-huh. ¿Sabes en qué sentido? Ella ya no quiso darme. O sea, que ya no me quiso dar de aprobar, pero. O sea, ya de ahí ya solo mañas agarró de que metía pretexto y el otro. Vine yo que ahí no me da donde comer, pues hay que buscar otro lado. Estaba con la candisa que ella solo iba. No, hombre, o sea, en el sentido, pues, de que. Para besarla, pues, costaba que la besara, pues. ¿Y que me iba a dejar también? No, pero ya casi la besaba. No, pero. Poquito, solo que el portón no te pide. Solo porque el portón nos pidió. Va, el portón. Obviamente, no, pero obviamente no me voy a ir de un solo a engasarla, pues, que primero hay que pegar una no, buena. No, pero o sea, que hoy ya estabas viendo opción ya de que... Sí, ya que ya iban, ya había entrado. Ya, claro, me dijo que chimarla. No, hombre. No, hombre, es que mírame. Es que mírame. Por uno, eso vino, uno ve de que otros están besando, a uno le dan ganas. Dale, vaya, y entonces. Vaya, no puedo venir a buscar a la Leti, ve si no es igual que... Como dijo la Nora, va, como yo no soy de sus tipos, que no sé qué, que soy muy primero por ella, tal vez. Yo estaba bien chimayo, ¿ya? Cuando tres de los 3 años de la chimayo, de los 2. Dos. Igual ella me dijo en la mañana de que dice que usted a la mano le jalaba así, dijo, ¿verdad? Esa vez sí fue. Hasta me dijo, ¿se acuerdan de mí? Sí, que me iba a llevar al parque. Yo la di, ¿ah? ¿Al parque? ¿Se acuerdan? ¿Al parque? ¿Y qué parque? A la nueva. No, hombre, yo le dije por molestar. O sea, yo le dije, pues, yo le dije de que la iba a sacar a pasear a donde me va, donde usted quiera, le dije así, va. Pero obviamente, ustedes ya saben que ya para dónde iba a jalar uno, va para la nueva, porque queda más cerca, pues. Hay parque, aquí no hay parque, no hay opción de que ir a distraer. Solamente ir a sentarse a la ceiba uno. No, pero mira, doña Luqui tiene todo el derecho de decirle a su hija, hija, mira, eso está mal, eso está bien. Pero y si la hija no lo obedece, ¿qué puede hacer doña Luqui? Porque en lo que está trabajando, ella no sabe exactamente qué está haciendo la pues hija. Ahí está. No, pero eso lo ha dicho ella al día, aunque Dios no lo quiera, ella me sale embarazada y la mando a la mierda. Doña Luqui, acuérdese que usted embarazada. Va ese día que la agarré de la mano, que no sé qué, va, ahí me dejó solo con ella. ¡Ay, y no, cuando ella recibió el sobre, pues ya la empecé a casaquear, se dio la vuelta y como que ya dice, no, no, pero ahí estaba porque yo dije, a ver qué le va a preguntar. ¿Cómo es de sinvergüenza? ¿Para? Usted, porque usted todavía estaba muy aparte. Ah, pero usted no era, ya no me daba, ya. Pero porque yo se lo dije, yo estoy mala. Nada, muy aparte que yo la agarraba, mira, ya la tuba. Usted mismo la está entregando. ¿Y no te me la tuve? Pero no, yo le estoy diciendo a la Nora, no se va a olvidar. Pero otra cosa es de que como que ella, que no la en ese ratito ella se retiró a como escuela, escuela como ella dice, estoy haciendo tierra aquí mejor que... O sea que te dejó a solo con ella. Sí, ahí estábamos. Mira, ve que... Pero fue él, le dijo a ella, Luqui, este Leti, venga, vaya a ver qué quiera, le dije yo, le recibí los sobres. Y me fui, pero si apura, le dije, ¿sí o no? ¿Dónde? Y allá donde no ella entró, nada. Yo le pregunté qué es lo que le dijo él. ¿Qué fue lo que usted me contestó? Comenzó a cantinear y dice, ay, Leti, usted está bien bonita, me dijo todavía. Pues sí, para que... Yo no le contesté nada, pero le dije, vean que usted me dijo que dice que le dijo, no anda con la Nora, pero no, no por el video, le dijo. ¿Se acuerdan que yo le dije? Yo le pregunté por mensaje que si usted andaba con la Nora y usted me dijo que era nomás por video. Va, entonces me preguntaba en el sentido de que si todavía ando con ella, para que ande con ella, o sea que... Usted lo respetó al
Ella sí es mujer, pero no mujer mía. No es respetuosa. No, pues sí, o sea que tampoco vivíamos juntos, no habíamos casado. Pero cuando me estaba chimando, no era tu mujer, yo. No, hombre, ese era nomás para quitar la gana. Pero ya vio. No, es que mira, tanto que me dice ella que no sé qué, que ya ve, usted que no es de mi edad, que por y eso. Y así va a ser con su hija. Por eso que estoy muy... No, lo que pasa es que la Nora dice que el tuyo está muy patojo para él. Ahí está, todo, obviamente, o sea, aquí no va a desanimar. Ah, no, sí, dale. Por eso tú vas a decepcionar. Sí. No, yo todavía está ahí, bueno, pero que... ella se dio cuenta también de que de ahí fue cuando yo no le ponía interés, esto y el otro. Y porque entonces me preguntó, la... ah, sí, porque obviamente caché otra oportunidad más mejor que la... Pero en este caso yo comprendo a tú, vaya, así como dice ella, de que ella le gusta los que son más mayores que ella o a su edad, pues a mí me gusta así como ella. Como ella, pollita, y ella está de su edad. Ah, pero todavía un par de años. Porque usted es más viejo que ella también. Usted es más vieja que yo, 10 años me lleva. Es cierto, ella apenas 3, 4 años, creo yo, lo típico. Yo le voy a decir una cosa, aunque uno sea más viejo de edad como yo, usted va viendo mi edad. Pero usted le dijo la más vieja. Usted viene aquí la más rico, de una caldo, persona. Que no sé qué. Ay, y bueno, los estaba el caldo. Ya no, güey. Ya los no sé. Pero está bueno que cambias carne vieja por carne fresca. Bueno, te dijo que estaba bien. No, no me dijo que yo estaba porque bien. Porque ella misma se echaba. Sí. O sea, que como en el sentido de que. Ella misma se echaba a perder. Nunca fue hombre. Si yo hubiera sabido cómo era de babosada, de basura, no me hubiera fijado en usted. Como ya la probó. Pero usted se ha hecho a perder de ese mes. No, o sea, porque ella misma se critica, pues, o sea, que sí. Es que la digo, como hoy estoy vieja, él nunca me vio mis sentimientos. Uno cuando quiere a una persona y le gusta, sí, pues, uno siempre hay que ver los sentimientos de la persona, no tiene que ver por la edad. Dios, no, la novia de sentimiento que ellas son pajas. Usted cuando anda a tomar, ay, Dios mío, le calienta que anda abrazando a otro. ¿Cuántas veces anda abrazando a otro? Un montón de veces la he visto. ¿Vos que no me la recomendás a tú, así como hombre? Ah, yo lo comprendo, va, que está bien que cambie carne vieja por carne fresca. Y no es cierto, que Nora, y no es carne vieja usted. Ah, usted como que va a quedar carne, que ya ni le entra el cuchillo. Pero no. Pero no me la he echado. No, bien, le da el culo si bien se lo chema. No, bien, porque he dicho que está bonita. No, está buena, es buena, Nora. Mire, quiere que le diga una cosa. Quiere que le diga una cosa. Si yo me le desnudo, ¿sabe por qué no me chima? Porque a usted le gustan los huecos que los chimen. No, me la cojo porque tiene mucha lonja. Por eso, pero como si, ¿cómo? Si soy mujer. Pero usted no, como usted le gusta que lo chimen. A mí solo flaquita, así como ella me gusta. Ah, la lea, tú, yo lo comprendo. Sí, entonces tú has hecho la mano ahí, soque. Y mira, pues, tú. Pues, vaya, tú, eso, tú, que si la querés, dale un beso. Tranquilo, dale, dale primero a doña Luqui, tal vez, mira, se me da la cuenta ella primero. Lo primero que tenés que hacer, traerle concentrado al Chucho. ¿Qué pasa? ¿Que tenés que hacer? No, hombre, no a morder. No, hombre, tú, dale un beso ahí a la chavita. Espera, que me rima. ¡Sóquele! No, ¿sabes qué hace la Nora? Pues sí, a ver qué hace la Nora, porque a ver que... Con él remata. ¡Sóquele tú! Dale un beso. Que lo que pasa es de que como obviamente ya la Nora ya solo casaca era y no quería de que... Quiero el beso. Porque anteriormente me decía, venga, quédate a la casa. Ay, ahora como ya tiene tal vez a otro que le quite las ganas. Tal vez consiguió otro su hijito. Ah, y ayer me estaba diciendo que cachó a otro, pero no es de aquí. Ah, sí, así estaba. Sí, me estaba restregando. Cada rato me estaba diciendo. Le duele que era, ¿verdad, vos? ¿Por qué? Sabes, primero yo le usted viendo a otro. Mire. A tu madre. Y si ya no somos nada, y una ya me dijo que ya no. Ah, pero la anda socando. Pero la leche y el huevo son que sí le gusta. Mi huevo si apenas me echa. Usted mismo está oyendo que cómo es él, que solo por ganas de la chavea. Tú, yo no soy nada con ella. Pero no está jugando con los sentimientos de la. Pero de quién, si ella ya dijo que ya no quería saber nada de mí, que ni le hablara, hasta me bloqueó. ¿Hasta me bloqueó? ¿A usted la voy a regalar la Eva? Porque la Eva, 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 la Eva,
doler solo por el colágeno. Yo no quiero como marido. Le va a doler a usted. No, ahí sí, solo por el colágeno. Lo que pasa es de que así como no me aprovechó, pues tal vez usted sí. La novia se enamoró. La bienvenida me va a dar, hasta otros brazos me desprecia, otros lo aprecian. Ahí está. Imagínate, vamos a ir. ¿Pero usted le recomendaría a un hombre como tú a su hija? No, ya se lo he dicho a ella. Pa, pero si que ella se fije quiere, bien a qué mierda si se quiere, va a meter. Pero, Sánchez, pero, mire, pues, pero ahí la casaca, va a decir, si tú tienes buena casaca, la va a enamorar a la patoja. Ni hiede, ni huele. Es de aquellas que brillan, normal. No hiede. No, porque así como tú vas a quedar mañosa. Ajá. Le gusta estar solo con una y con otra y con otra, para la verga, así no es cuenta de otra. Depende de la mujer. Solo meterla y sacarla. Mira, esta buena. Esta, dice. Para ella, vio todo. Mira, esta mujer, que tiene colgando. Esta mujer, le digo. Igual ahorita la mira bonita, después ya cuando se la haya echado va a ir a buscar otra más bonita. Va a andar pelándola que aquí que allá. Porque es su maña, mira cómo va a creer. ¿Acaso estoy hablando mal de ella? En su cara se lo está diciendo. No, y no, usted misma dijo, puede que. Hasta ella hablaba mal de mí. Y yo ni siquiera la ponía mal a usted, acuérdese. Vaya. Vas a enfermar al viejito, hombre. No, hombre, ahí al rato le voy a traer pastillas. Y algo viejito, porque usted es su hija también. No, lo que pasa es de que, obviamente, la Nora dijo que ya nada que ver, ella misma dijo que ya no, ya no. Obviamente, y no es mi hija, obligado. Pero él está de acuerdo que se junte. Los tatas no sufren lo que uno de madre sufre con los hijos. No, es ella la que va a sufrir con usted. Es cierto. Vaya, vaya, eso es lo que quiere evitar. Vaya. Qué puta. Y vaya. Doña Luqui, si cuando ya va, sufren. Si usted supiera correr a su hijo, hubiera corregido a la Mayra. Va más gente con la Mayra. Ahí se le pasa la mano. Doña Luqui, espérese, hombre. Cuando... Mire, hágase payaso. Aquí estaba su hija, hasta allá iba allá. Hágase payaso, hasta ahí. No, hombre, yo solo le digo que. En la noche era un. ¡Pum! ¡Tú eres patoguita! No, no me va a reportar con mi hija. Que le está diciendo que usted ve a su hija, eso le está dando a entender. No, hombre, si usted me da permiso, pues. No, yo a usted no le voy a dar permiso. Prefiero darle permiso al pelón. Es machista, va, ese hombre. No, pero doña Luqui quiere que te la chese ya primero. ¿Para qué le va a poner importancia yo a ese? Es la goma. La goma, qué puche. Como yo le digo, le mire, mire qué beneficio le trae a la Nora cuando anduvo conmigo, pero no aprovechó. ¿Y yo no he visto que usted ha dado nada a la Nora? Ajá, pa' no. Para buenas cosas. ¿Qué me daba usted a mí? ¿Está pagando nada? Acuérdese. ¿Qué me acuerdo yo? No, mire, más o menos ya le iba cagando a la juventud. Ahí está, ya. ¿Va a quedárselo y anda con otro de su edad? Nada bueno está haciendo. Pero es que yo no estoy vieja, usted. Ah. No, pues, no, porque... No, el que se estaba poniendo bien es tú. Vaya, vio. O sea, ¿sí? Como le que... Le estaba dando el mero elixir. Hasta canas, mira que le están dando tú. No, tú arrepentes. Lo que pasa es que obviamente ella no quiere eso, pues está bueno. Ahí ya es cuestión de ella, pero... No, pero si usted pelea, entonces usted quiere decir que todavía le interesa a ¿sabe por qué? Porque anoche me fue a dormir conmigo allá a la casa. Está mal el chucho, me va a tener que curar. No, yo pensé que es mi huevo. Anoche se fue a dormir conmigo. ¿Cómo cree que no lo voy a seguir peleando yo si anoche durmió conmigo? Mira, güey. Y la andan negando. Y la andan criticando, mira. Lo que pasa es de que... La niega. Lo que pasa es de que ella ya no quiere nada conmigo. Pero si ella no quisiera nada con usted, no la dejaba entrar en su casa. Ella, no yo. Ella. Entonces, ¿quién me dijo? Vamos, la voy a llevar en la moto suya. Y me voy a quedar allá con usted. Ah, pero me estuvo rogando. Rogando. ¡Ah, la mierda! ¡Deja usted que le vea!
Yo por eso, mire, dije yo mejor ahí que se quede, la vamos a dejar así porque más la onda de que por eso me robando. Por eso se enojó con la Morelia cuando ella me dio otra cerveza a mí, va. No, hombre, es una que será. Mi huevo. ¿Sabe qué me dijo? Yo la quiero buena, me dijo, en la cama.